La comunidad cristiana que nos reunimos todos los domingos en esta iglesia para celebrar la Eucaristía, somos diversos. En muchas cosas pensamos distinto y actuamos de manera diferente. Y sabemos que esto es una riqueza. Lo que sería un mal sería creer que lo que yo pienso es la única verdad. Y los que no piensan como yo no son buenos cristianos. Y esto que ocurre entre nosotros aún pasa más si pensamos en la demás gente, los que nos encontramos cada día en la calle o en el trabajo o en cualquier otro lugar. Somos distintos, pensamos distinto, pero no podemos creer que los que no piensan como nosotros o que no siguen las doctrinas que nosotros defendemos son malas personas. Y a veces tenemos la tentación de pensarlo. La Eucaristía, precisamente, es una invitación a tener un espíritu muy abierto. La Eucaristía es una mesa preparada en la que toda persona cree en Jesucristo tiene un lugar. Con este espíritu abierto, comencemos ahora la celebración. Oremos juntos, cantemos juntos, alimentémonos de la palabra de Dios y del pan de vida. Nos ponemos en pie y cantamos. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él me prometió un consolador, su Espíritu Santo, Él me regaló. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. A cada uno de ustedes tengan muy buenos días. Vamos a celebrar ya al final de mes
la Sagrada Eucaristía, donde cada uno de ustedes, sobre la mesa del altar, pone sus intenciones, sus anhelos, sus deseos, pero sobre todo también sus tristezas, para que el Señor Jesús tenga misericordia por las necesidades de cada uno. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con cada uno de ustedes. Celebremos con dignidad este sagrado misterio de fe, pero antes pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El prójimo no es una cosa que estorba nuestro paso por el mundo, un contrincante con quien luchar por lo mismo, o menos aún, un peligro que nos aleja de Dios. Al contrario, es lugar para encontrar al Señor y una oportunidad de mostrar que se le ama. Quien ama a Dios, ama a los hijos de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es el único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoca al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Una comunidad es cristiana al abrirse a la palabra de Dios, aceptar el dinamismo de su conversión, volverse misionera y vivir en espera del Señor. Esto vivían los cristianos de Tesalónica. El apóstol Pablo se los reconoció, y a nosotros se nos invita a imitarlos con creatividad, acomodando sus perspectivas a nuestro presente. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que vengan desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre todos los muertos y en quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Los mandamientos de Dios no se oponen, simplemente aclaran una faceta, recalcan un aspecto o resaltan una nueva dirección del mandamiento principal: el amor a Dios sobre todas las cosas. Algunos creyentes o no, pero fariseos de profesión y corazón, suponen que hay conflicto. Jesús les aclara: hay complementación. Thank you.
Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. El día de ayer, la liturgia celebró a San Judas Tadeo, el abogado de las causas imposibles. Un afectuoso saludo a todos los devotos de San Judas Tadeo en el mundo entero, especialmente a esos devotos y devotas que conozco de rostros, nombres y apellidos en la ciudad de Guatemala. Mi cercanía, mi fraternidad para ellos. Esos devotos y feligreses que año con año llegan al Templo de la Merced a saludar, a ofrendar comida, recuerdos sencillos, velas, estampas, recuerdos y agradecimientos de vida. Mi oración solidaria a cada uno de ustedes. La introducción de hoy es un poco fuerte. A cualquier cosa se le llama hoy amor. Hasta el perro y el gato son su amor. Sí, pocas realidades han quedado tan desfiguradas por la propagación de ideas, costumbres y corrientes de todo tipo. No es por ello superfluo tratar de algunos mitos que circulan entre nosotros. Para bastantes personas, amar significa sentir una atracción de carácter sentimental o sexual. Esta atracción desencadena un comportamiento amoroso de entrega a otro u otra. Cuando esa atracción se apaga, desaparece el amor. Este mito del amor-romance contiene, como todos los mitos, verdad. En esa relación hay muchas veces amor verdadero. Pero esa atracción puede surgir también de la biología, del aburrimiento, del egoísmo o del afán de aventura. Está también bastante extendido el mito de que si se ama, se termina sufriendo y no poco. Es cierto que amar es arriesgarse. Quien ama puede experimentar en algún momento el desengaño, la decepción e incluso la traición. Pero es fácil relacionar el amor con el sufrimiento. El dolor es inevitable para todos. No venden en ninguna farmacia una vacuna contra el dolor de amar. Pero lo es todavía más si una persona se va encerrando egoístamente en sí misma, sin amar ni dejarse amar. Existe también el mito que exalta el amor como el elixir que lo resuelve todo.
Algunos piensan que lo importante para la persona es encontrar el amor de su vida. Este amor terminará con su soledad, transformará su vida, les aportará seguridad y alegría. ¿Qué duda cabe que una experiencia amorosa sana es un estímulo inapreciable para vivir? Pero lo es sobre todo cuando la persona no se contenta con recibir amor, sino que se desarrolla su capacidad de amar y no solo al ser amado, sino también a quienes día a día va encontrando en su camino. El mito de la espontaneidad dice que el amor ha de ser espontáneo. De lo contrario, es algo forzado, artificial y falso. Sin duda, el amor puede nacer de forma espontánea. Lo falso es pensar que esa es la única forma de amar. En realidad, el amor es un arte. Y eso se los puedo decir con conocimiento de causa. ¿Y por qué? Porque yo amo mi sacerdocio. El amor es un arte que se ha de aprender día a día. Muchas veces en circunstancias adversas. Amar significa comprender, perdonar, respetar, aliviar el sufrimiento del otro. Y todo esto no brota siempre espontáneamente. Se necesita atención, esfuerzo, determinación. Y si no, que lo digan ustedes, señoras abnegadas, que llevan más de 5, 8, 10, 20, 30, 40, 50 años de vida matrimonial. Otro mito dice que amar es difícil y complicado. Lo importante es encontrar un espacio en la sociedad y establecer relaciones interesantes con las personas. La pareja y los amigos interesan en la medida en que te ayudan a soportar la vida. Sin embargo, el ser humano está hecho para amar y no solo para ser amado. La persona conoce una alegría profunda cuando es capaz de amar y de amar gratuitamente. El verdadero amor cristiano se aprende de Jesucristo. Es Él quien nos enseña a amar. No solo a quien despierta en nosotros una atracción agradable, sino también a aquellos que necesitan una mano amiga que les sostenga. En el Evangelio de hoy escuchamos que un doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? En aquella época los judíos habían codificado 613 mandamientos y discutían cuáles eran los mandamientos más importantes y cuáles eran los secundarios. Imagínense ustedes, 613, y nosotros con 10 mandamientos no podemos. Responder a esta pregunta no era tan sencillo, porque la mayoría de los juristas consideraban que todos los mandamientos tenían la misma importancia. Otros defendían que guardar el sábado era lo primero de todo. También había quienes decían que el amor al prójimo era el principal. En realidad, la pregunta del maestro de la ley es una pregunta por lo esencial. Es una pregunta que nos concierne también a todos nosotros. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo esencial en nuestra vida? Nosotros vivimos demasiado atosigados por presiones, actividades y compromisos sociales que aprisionan nuestra vida. Nuestros días están llenos de asuntos pendientes, proyectos que terminar, llamadas que hacer, mensajes que responder. Tenemos la impresión de estar dispersos en muchas direcciones. Nuestra sociedad es una sociedad fragmentada. Los medios de comunicación nos bombardean con spots publicitarios, vendiéndonos mil productos importantes como medicina para resolver todo. Los anuncios comerciales nos venden valores y estilos de vida que están asociados en los spots a determinadas marcas. Por eso, tomarnos tiempo para preguntarnos, ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué es lo que da sentido? ¿Qué es lo prioritario para mí? ¿Me doy tiempo para lo prioritario o me enredo en mil historias dejándome llevar?
¿A dónde vamos con este individualismo moderno en el que lo importante es estar bien, pero desconectados de lo esencial? La respuesta de Jesús al maestro de la ley sigue siendo válida para nosotros. Jesús responde, la Shemá, escucha, que todo israelita piadoso recitaba dos veces al día. Pero Jesús añade una referencia que prescribe el amor al prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y el primero. Pero el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es como si Jesús les dijera, lo único importante es amar de verdad. La vocación del ser humano es la vocación al amor profundo. Jesús quiere poner de relieve que el amor es la verdadera fuerza para vivir y para lograr una vida con sentido. En pocas palabras, Jesús ha concretado la medida sin medida del amor. Amar con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. La palabra todo, repetida tres veces, expresa la adhesión total a Dios y el empeño en amar de verdad. Necesitamos romper el círculo de nuestro egocentrismo y liberar nuestra capacidad de amar de verdad. El núcleo de la fe no son los dogmas, ni la moral o los mandamientos, es el amor. Pero el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El semejante indica que el mandamiento del amor al prójimo es de igual rango que el mandamiento del amor a Dios. Y esto da, por supuesto, un valor insospechado. Jesús une lo divino con lo humano y hace inseparable lo uno del otro. De manera que es una ilusión y un engaño pensar que uno vive una buena relación con Dios si se relaciona mal con alguien, con quien sea. En una sociedad de tremendas desigualdades, amar como a ti mismo introduce la radical exigencia de la igualdad. Todos somos iguales y estamos invitados a superar nuestras desigualdades. Aunque el amor a uno mismo pueda degradarse, es una premisa necesaria sentirse amado y saberse amado. Es una condición indispensable para poder amar. Nos experimentamos como valiosos cuando somos realmente amados por alguien. Pero el como a ti mismo es también superado por Jesús, como yo los he amado. El Evangelio de hoy es una invitación a centrarnos en lo único esencial. A veces, la sociedad, la iglesia, la vida laboral, la vida de familia, nos va cargando con normas, compromisos, exigencias. Vivimos agobiados, fatigados, estresados sin poder cumplir con toda la demanda exterior que se nos presenta y con la sensación de no llegar a todo. Jesús nos invita a centrarnos en lo esencial, a liberarnos de lo que nos distrae y a vivir en referencia a aquello que nos construye. Nos humaniza y llena de sentido nuestra vida. Es el amor vivido día a día en la confianza y muy cerca de la fuente de todo amor. Volviendo pues al Evangelio de este domingo, recordamos que el Dios que se revela en Jesús se llama amor, amor sin límites. Y cito, como lo hice hace pocas semanas, a Dostoyevsky, que escribe algo de filigrana y buenísimo para todos. Literal. El sol del amor arde en su corazón. En Jesús, Dios nos ha revelado su rostro de amor, su rostro de ternura y de compasión. Por eso podemos decirle, Señor, haz que sepamos acoger el amor que tú nos ofreces a cada instante y ayúdanos a procurar que quienes nos rodean se sientan amados de verdad y que Él nos dé su amor y gracia, que con eso nos basta. Así sea.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digámosle todos con gran confianza: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Que el Evangelio se anuncie como buena noticia de salvación en todas las situaciones que atraviesan los hombres y mujeres del tercer milenio. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Que nuestro amor a Dios se plasme en el amor a los hermanos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Que la justicia, la solidaridad y la paz garanticen la convivencia fraterna de todos los hombres. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Que los oprimidos, perseguidos, necesitados y marginados encuentren quien los ayude y defienda. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Que los jóvenes y adolescentes abran sus ojos a los verdaderos valores, a la belleza, al bien y al amor puro. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que al comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo, nos comprometamos a vivir en el amor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi trabajo de hombres y mujeres, llévame, que recibimos de tu generosidad y lo representamos, y será para nosotros pan de vida. Bendito sea y siempre, mi vino Señor. Bendito en sea, tu Señor, Dios del universo, Señor, por este vino, fruto de la vida, el trabajo de hombres y mujeres que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros límpiame, de salvación. Bendito sea por siempre, y sálvame, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos y súplicas de las intenciones que cada uno de ustedes ofreció al inicio de la Eucaristía y de las intenciones que están aquí en el corazón. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
recordemos a familiares y amigos que descansan ya en las manos de Dios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Judas Tadeo, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hasta sus casas, en sus familias, en la intimidad, en el seno y cercanía de la... Eso que llamamos intimidad, pueden darse el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Incomparable. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Incomparable. Cuerpo de Cristo. Amor, Señor. Cuerpo de Cristo. Que no puedo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Que siendo tú. Cuerpo de Cristo. 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 Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda agradable a Dios. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden seguir en paz. La Eucaristía ha terminado. Y que tengan un final de mes bonito, sabroso, pero todo en manos de Dios. Alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, tu nombre significa valiente para proclamar su fe. Eres santo pariente por la sangre, directo familiar de Jesús. Sobrino de María, hermano de Santiago, santo mártir y apóstol del Señor. Música.
presenta. Alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, tu nombre significa valiente para proclamar su fe. Como apóstol te entregaste con gran celo, misionero del Señor junto a Simón, patrono de favores de difícil condición. Oh San Judas, tienes mi devoción. Oh San Judas, tu nombre representa. Alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, tu nombre significa valiente para proclamar su fe. En la angustia escuchas los clamores, en momentos que se pierde la esperanza. Por tu intercesión nos devuelves la confianza de que ruegas por nosotros al Señor. San Judas, tienes mi devoción.